Nací en Hinojedo el 5 de mayo de 1931, con lo cual la guerra del 36 me pescó siendo una niña, que para mí no fue nada traumático, porque yo soy muy aventurera y entonces aquello me parecía una aventura. Cuando nos avisaban de que los aviones iban a pasar por encima, nos metíamos en un lugar de la cuadra que tenía todas las paredes eran de piedra. Es donde nos metíamos, es donde, en la esquina, porque era una esquina de la cuadra que tenía las dos paredes eran de piedra, y entonces allí nos metíamos cuando las batallas estaban un poco alejadas todavía. Entonces ya después, cuando las batallas estuvieron más cerca, porque en el Puente de la Barca hubo una batalla, entonces ya nos tuvimos que ir a un sótano de la Real Compañía Asturiana. No era traumático porque creo que ni las bombas llegaron a asustarme, pero ese movimiento de ahora para arriba, ahora para abajo, ahora aquí, ahora allá, eso para mí era como una aventura. Pero después, cuando se acabó la guerra, pues ya eso de las cartillas de racionamiento, las colas que había que hacer para todo. Y después, cuando fui a Santander a estudiar, pues ya te digo, para que me dieran allí el pan que tenía que comer todos los días, pues tuve que ir a la Diputación como 20 y tantas veces para lograr que me trasladaran mi cartilla de racionamiento, me la trasladaran a la Diputación de Santander. Bueno, a mi familia, por ejemplo, mi padre estuvo en la guerra, mi abuelo estuvo preso, y yo recuerdo una cosa muy que me asustó cuando a mi padre, que ya digamos que las batallas se subieron para arriba, se subieron al norte de España, entonces mi padre iba en un camión que le llevaban a Asturias, y al pasar por el Puente de la Barca se ve que el camión no iba muy deprisa y él se tiró del camión. Y entonces avisó a mi madre de que estaba en una casa en Viveda, y mi madre iba arrastrándose porque las balas le pasaban por encima, iba arrastrándose por el suelo hasta llegar a la casa donde estaba él. Eso me impactó mucho, eso sí. Pensar que mi madre, para poder ver a su marido, tenía que ir arrastrándose por el suelo. Mi abuelo por entonces trabajaba en el Ayuntamiento de Rocín, y mi padre era albañil en la Real Compañía Asturiana, pero teníamos vacas y esas las cuidaba mi padre, que segaba el prado, y vivíamos de todo, o sea, del sueldo, de los sueldos de mi abuelo y de mi padre, y de lo que se sacaba de las vacas. En mi casa, efectivamente, mi madre, que tenía una formación muy buena, porque había tenido una maestra muy buena, una teresiana, y ella me enseñaba, porque yo, por ejemplo, cuando iba a la escuela del pueblo, que fui hasta los 10 años, iba dos cursos por encima de las que tenían mi edad, y es porque mi madre me enseñaba. Mi madre, ya te digo, tenía una buena formación, mi abuelo también, porque mi abuelo le cogió los maristas de Suances, que también le dio una buena formación. Y mi madre me enseñaba en casa. Pues fíjate, con no sé si 12 o 13 años, yo leí La Metamorfosis de Kafka, porque mi abuelo tenía una biblioteca no muy grande, pero sí tenía biblioteca, que algunas chicas, algunas niñas de mi tiempo, del pueblo, me decían: me gusta ir a tu casa porque en tu casa hay libros. Y era, bueno, mi abuelo y mi madre los que traían los libros. Y ya te digo, yo he leído La Metamorfosis de Kafka a los 12 o 13 años, la he leído. Y me gustaba porque era en teatro, o sea, era, ya sabes que es una obra de teatro, bueno. Y esa la leí yo siendo muy niña, muy cría. Ahora mismo estoy leyendo a Delibes. Y hacíamos incluso
bueno, y pelotas y todo eso, sí, pero hacíamos incluso teatro. En mi casa yo con mis hermanas hacía teatro. Mi hermana, la que me sigue a mí, era una gran actriz y yo la dirigía. Y hacíamos teatro que veíamos en revistas y lo sacábamos y ella luego lo representaba. Era una gran actriz, era mi hermana. Para mí, si tuviera que escoger lo mejor de mi vida, serían de los 8 a los 14, digamos. Fue una idea, una vida maravillosa, con mis hermanos, mis amigos, mis primos, mis tías, todo. Fue una época maravillosa, salvo lo que te he dicho antes de las colas que había que hacer, que yo acompañaba a mi tía cuando tenía que hacer cola para la paja de las vacas. Esas cosas no me gustaban nada. Empecé a salir muy tarde porque mi padre se murió cuando yo tenía 16 años, que era cuando yo pensaba que iba a empezar a salir. Y entonces yo jugaba con los niños, con los vecinas y con los vecinos, y les enseñaba juegos y jugaba con ellos. Y recuerdo que hacíamos una especie de nichos en el suelo, hacíamos un agujero, metíamos allí una flor o dos flores y luego lo tapábamos con un cristal, porque entonces había cristales rotos por allí, por todas partes. Y lo tapábamos con un cristal y era bonito aquello, era muy bonito. Y eso, y luego a pescar, y luego por la carretera, pues se jugaba a todo. Bueno, después de la muerte de mi padre, yo estaba entonces estudiando aquí en Torrelavega mecanografía y contabilidad. Y entonces la maestra a donde yo había venido para que me preparara para hacer el ingreso en magisterio, no, entonces era en bachillerato, no, en magisterio. Me dijo que si yo la ayudaba a ella en la escuela, porque ella estaba enferma, como yo estudiaba por la mañana, si la ayudaba por la tarde, ella me pagaba los estudios. Y entonces de esa manera fue cuando yo me di cuenta que me gustaba la enseñanza. Y estuve 2 años dando clases en un colegio, Torrelavega, de las señoritas de Urbina, que entonces ya solo quedaba una señorita, porque la otra se había ido a América, porque su marido había sido abogado laboralista, y cuando se acabó la guerra se tuvo que ir a América, a México en concreto. Y entonces se quedó solo una de las maestras, y entonces esa maestra me dijo que si yo la ayudaba con la escuela, que ella me pagaba los estudios. Y así fue cuando yo me di cuenta de que me gustaba la enseñanza. Y después ya lo único que hice fue hacer magisterio, que me costó un esfuerzo terrible, terrible porque yo no quería apartarme de mi familia. Yo quería estar con mi familia siempre. Y tener que ir a Santander, pues fue un esfuerzo terrible. Pero aguanté los 3 años gracias a una familia que me acogió, una compañera que es la compañera de pupitre, que yo la decía, yo me tengo que ir para casa, yo me tengo que ir a mi pueblo, que yo no puedo estar aquí sin mi familia. Y entonces ella me dijo, mira, lo que vamos a hacer es que te vengas a estudiar a mi casa. Y ya allí, con mi madre y mi padre y mis hermanos, pues ya tienes como tu familia. Y así fue como yo me quedé, si no me hubiera venido. Me hubiera venido porque yo recuerdo la primera vez que me fui a quitar el vestido en aquella pensión, cuando hice así para quitarme el vestido, me dije, me le quito o me le vuelvo a poner y me voy para casa. Mi intención era volverme para casa, porque aquello no era para mí estar en una habitación y no ver a mi familia, aquello era. Pero ya me dije, no, tienes que ser valiente y quedarte. Y me volví a poner el vestido y me quedé.
muy triste porque vivíamos, ya te digo, yo tenía una habitación y no había más contacto. Es decir, había una señora que había venido de Madrid, que ella era hija de un marqués, pero se ve que se había quedado viuda y no le había quedado pensión, y se vino a Santander con los cuatro hijos. Y entonces ella vivía en aquella casa, en una habitación dormía ella con las dos hijas y en otra habitación los dos hijos. Pero claro, cada uno hacíamos la vida en la habitación, nada más, nada más. Incluso yo recuerdo que cuando barríamos, incluso dejábamos la barredura en una esquina para luego que viniera cuando venía la interina, que cogieran la barredura y la llevara, no sé a dónde la llevarían, entonces no lo sé, hasta que no conocí la escuela, no supe lo que era mi profesión. En realidad, a mí los niños siempre me gustaron, pero no sabía que podía yo dar clase, me parecía que era como demasiado. Mi madre, cuando hablaba de su maestra, la ponía casi en los cielos, y a mí me parecía que yo no podía llegar a eso, que no podía ser yo tanto como la maestra de mi madre. Entonces, eso me parecía como demasiado, imposible llegar yo a ello. Pero bueno, con tesón, eso sí, porque yo siempre he sido muy tozuda. Si por aquí tengo que entrar, entro, eso sí. Y entré. Luego lo que pasa es que no hice oposiciones porque ya tenía novio y mi novio trabajaba en Solvay. Y claro, hacer oposiciones suponía que te mandaran entonces, pues si te salía una escuela en Potes, pues tenías que cogerla, porque además, si no la cogías, estabas 2 años en el paro, o sea, 2 años que no podías solicitar. Y entonces me dije no. Y como además las vecinas enseguida empezaron a reclamarme, que ya que has terminado esto, bueno, el primero fue el maestro de los niños, que era de la Real Compañía Asturiana. Ese daba clases particulares a los hijos de un ingeniero de la Real Compañía Asturiana. Y cuando yo terminé la carrera, pues le dijo don Eulogio, le dijo a la madre de las niñas aquellas, dice, mira, es que conozco una niña que acabó la carrera ahora y que va a ser mucho mejor para vuestras hijas que yo. Y entonces lo primero fui a dar clases particulares a aquellas niñas en su casa. Y después ya otra vecina que mira que esté que el niño, que me le podías dar clase, a ver si levanta un poco, porque en el pueblo de Hinojedo, pues la verdad es que no ha habido buenos maestros, salvo aquella que dio clase a mi madre y este don Eulogio, que también ha sido un gran maestro. Y entonces empecé a dar clase a aquellas niñas y después ya te digo, ya otra madre que me llama, hasta que llegó un momento en que ya eran tantos los niños que daba clase particular y ya no podía darles 1 hora y media porque no me cabían. Y entonces ya empecé, ya puse colegio. Ya puse colegio y ya fue mi felicidad completa. Donde vivo, en la parte de atrás de la casa. Bueno, primero habilité una habitación de la casa y después, cuando ya no me cabían allí, hice un otro aula, digamos, aquello ya fue un aula. Yo no sé si habré traído la foto, pero bueno, un aula para que me cupieran más, porque yo he llegado a tener una matrícula de 52 niños. He dado clase mucho, pero allí siempre. Y eso, y no moverme del pueblo, a lo mejor ha sido mal para mí, para mí subir, ¿no? Pero está muy contenta. Yo con las clases en mi pueblo, la gente de mi pueblo, eso ha sido maravilloso. Ahora mismo, hace poco he visto por aquí a un niño que me daba unos abrazos. Era un niño que el que yo le había dado clase.
generalmente los chicos a los 10 años ya los iniciaba, o sea, los metía al bachillerato, eso sí. Pero las chicas, las madres, no querían que estudiaran el bachillerato. Y entonces no tenían más remedio que darles clase hasta los 14 o 15 años en que las sacaban de la escuela. Los niños que tenían necesidades especiales no los sacaban de casa, incluso. No, había niños que a lo mejor no podían llevar el ritmo de los otros, pero esos iban con los demás, como un poco más lentos. Yo solía ir a estudio y allí me enteraba del material que salía y buscaba los libros que a mí me parecían bien. Bueno, yo en la mía siempre, cuando había alguna reunión con compañeros, a lo mejor la mayoría se me quejaban. Es que en la inspección nos dicen esto, que hay que hacer aquello, que lo otro. Y yo decía, qué suerte tengo, que a mí nadie me manda. Yo hacía lo que a mí me parecía que tenía que hacer, pero a mí no me mandaba nadie. Y eso ha sido bueno. Ha sido bueno para mí. Bueno, los que trabajaban para el Estado, los nacionales, la verdad es que cobraban tan poco, tan poco, que yo recuerdo uno en mi pueblo que tenía 5 hijos y que el pobre hombre no podía vivir ni mantener a los 5 hijos con el sueldo de maestro. Y entonces él, al lado de la escuela, había puesto una cochinera y criaba cerdos, porque si no, no podía mantener a los hijos, se ganaba muy poco, los maestros ganaban muy poco. Yo creo que los maestros ahora mismo están mejor, pero están como más vigilados, y entonces estaban muy poco vigilados. Entonces ahora igual están demasiado vigilados, ¿no? Porque igual no los dejan pues hacer lo que ellos sienten que deben hacer, porque con cada niño tú tienes que adoptar una forma. Cada niño es especial, aunque no sea especial en el sentido del niño especial. Sí, había familias que no podían pagarme y no, yo los dejaba muy tranquilamente. No, eso eran las becas. Digamos que no, yo no ponía becas, pero que esta familia veo yo que anda mal, porque a veces pues el marido se marcha, el marido deja a la mujer con 4 hijos, y pues yo no podía, no les cobraba nada. Yo lo que hacía, por ejemplo, tenía niñas que a lo mejor ya tenían edad para aprender a coser, y entonces las ponía aparte por las tardes y les daba labor. Para eso me ayudaba mi hermana también, porque yo de labor no soy muy hábil. Y entonces mi hermana me ayudaba en eso. Ella les enseñaba labor a las niñas. Las niñas que ya tenían, las que no hacían bachillerato, ya tenían 12, 13, 14 y algunas hasta 15. Pero claro, a esas niñas sí había que enseñarles labor, y a los niños pues lógicamente no se les enseñaba labor. Ahora a lo mejor no les vendría nada mal saber coser un botón, pero entonces, pues no. Ten en cuenta que yo vengo de la sección femenina, que aunque no estoy de acuerdo con la sección femenina, pero bueno, cuando hicimos el viaje de fin de curso, pues fuimos a Valladolid y Salamanca. Que nosotras, que estábamos acostumbradas a no tener relación con chicos, porque entonces en Santander, en la normal, las chicas íbamos por la mañana y los chicos iban por la tarde. Y entonces allí en Salamanca nos metieron en una residencia de chicos, y allí vimos chicos casi por primera vez. Y fue muy divertido. Recuerdo que cuando estábamos en una residencia, bueno, ya te digo, habían conocido algunas chicas, habían conocido chicos, en eso no estaba yo, pero bueno,
y los chicos cogieron sus guitarras y fueron a darles una serenata por la noche. Y en aquella residencia había también señoras mayores. Y se armó la de San Quintín cuando por las mañanas la señora le dijo a la profesora que nos llevaba que menudo jaleo que habíamos armado, porque habían ido chicos a tocar la guitarra y a darnos una serenata por la noche, y que nosotras habíamos salido en camisón al antepecho, en camisón al antepecho. Y era verdad, y era verdad. Habíamos salido en camisón al antepecho a oírlos, a oírlos. Y aquello fue bastante gordo. Bastante gordo. Menos mal que, bueno, la chica que entonces ella, la profesora, había dejado a una chica que nos cuidara, quien tal, dice, mire, ahí no ha pasado nada, porque ¿sabe usted quién estaba ahí? Argumosa Solinici de la iglesia, que éramos las buenas del curso. Entonces con eso se calmó todo. Incluso al terminar magisterio teníamos que hacer un cursillo de mes y medio que lo hacíamos también en la sección femenina, en la calle Burgos. Y ahí nos daba clase de religión un médico que, bueno, nos mantuvo derecha. Habló de los abortos, de todo, bueno, que no se nos ocurriera, que bueno, nos lo puso, que bueno, que lo mejor de una mujer es la maternidad, que cuantos más hijos tengamos, más salud tenemos. Las madres que tienen 12 hijos, esas son las que tienen buena salud. Y eso nos decía el médico. Y claro, el aborto completamente, ¿sabes? Pecado. Era médico, ¿eh? No era religión. Era médico. Pero estaba en la sección femenina. Eso lo tuvimos que vivir, claro. Mi padre murió cuando yo tenía 16 años. Y entonces te ponían de luto, de arriba abajo. Y no podía salir en 2 años. No podía salir a romerías, ni nada de eso, o sea, a divertirte, nada. Entonces, hasta los 18 no pude salir. Y después ya empecé a poder ir a las romerías, a conocer chicos y a los bailes y esas cosas. Por cierto, que entonces estaban prohibidos los bailes a lo agarrado. Y tuvimos un obispo en Santander que vivía en Hinojedo. Él vivía en Hinojedo porque era hijo del maestro. Y entonces, en algunas conferencias que él nos daba por Semana Santa, que solía venir, nos dijo: ¿cómo no vais a ir a un baile? Si no tenéis vocación de monjas, tenéis que ir donde están los chicos y conocerlos, porque os vais a casar. Yo estuve de novia 4 años, como la mayoría. Pues bueno, mi hermana decide casarse porque su novio, sus padres se han ido, su madre se ha ido a Santander y él vive con una hermana aquí en Torrelavega. Y entonces él decide casarse porque ya no quiere vivir con su hermana y quiere casarse. Y entonces mi madre, que ya era viuda, me dice a mí: mira, si os casáis vosotros ahora, pues bien, porque hago doble boda. Pero si esperas, si no te casas ahora, tienes que esperar 2 años hasta que yo me recupere, porque las bodas entonces las pagaban las madres. Y entonces a nosotros nos pareció que 2 años eran una barbaridad, como te parece cuando tienes 23 años, y nos casamos. Ha sido muy, muy feliz la maternidad. Ya me hubiera gustado a mí tener muchos más hijos. Sí, no, yo de soltera quería tener 12, 6 hijos y 6 hijas, pero ya mi marido puso coto.
Yo empecé en el coro cuando hice la primera comunión, porque mis tías tenían unas primas que estaban en el coro y como veían que a mí me gustaba cantar, pues le dijeron que si yo podía entrar en el coro. Yo, desde que hice la primera comunión, estaba en el coro. Luego lo he dejado en tiempos, pues eso sí, tienes un hijo, tienes que cuidarle y tal, ¿no? Pero siempre que he podido he vuelto. Bueno, pues es que el coro parroquial para mí era una afición bueno, es que me gusta cantar y me gusta oír cantar. Y me ha gustado hasta decidir qué cantos se deben de cantar en cada misa y todo eso. O sea, estudiar esa parte de leerme el Evangelio y luego sobre el Evangelio buscar los cantos que vayan con arreglo al Evangelio. Y eso me entretenía, me encontraba muy a gusto con eso. La religión es muy importante para mí, lo ha sido siempre, lo ha sido siempre, es como un motor. Yo he pasado el duro trance de perder un hijo y la religión me ha ayudado, aunque me costó, al principio me costó, pero un día me llamó una vecina que había perdido un hijo también y me dijo: aunque no te apetezca ir a la iglesia, vete, que a mí me ayudó mucho y yo eso lo estoy haciendo. Pues mi jubilación se produce porque tengo un nieto, que es el que te ha traído, y entonces cuando nació ese nieto dije: no quiero más niños que no sean mi nieto. Y entonces cerré la escuela y me dediqué a Adrián, que como puedes ver, es una maravilla de nieto. Eso es una maravilla. Le quiero con locura. Preparé el viaje, además le preparé yo solita. Llevé a mi prima algunas veces cuando ya le tenía yo más o menos preparado. Teníamos 84 años recién hechos las dos y nos fuimos juntitas a París, sin más que eso. Y lo pasamos, bueno, o pasamos, que sería maravilloso, con 84 años y disfrutamos. O sea, que no tengáis miedo a la edad, porque la edad lo único que te da son ánimos. Entonces ahora, cuando la gente me habla bien y me dicen cosas que me hablan de aquellos tiempos y que cómo ellos vivían aquellas épocas conmigo, hombre, hay gente que a lo mejor me dice: la mejor época de mi vida fue la escuela de Teresín. Pues claro, eso me encanta. Eso me encanta. El otro día me encontré con un alumno que me lo encontré por el camino y empezó a darme abrazos y iba con unos niños que los estaba cuidando y dice: esperar, esperar, que estoy aquí, que no, vamos, que no podía, no quería dejarme sola, no quería dejarme. O sea, ese cariño que yo he logrado de mis alumnos, creo que es lo que me hace vivir. Y bueno, y luego el cariño de los nietos, que no te digo nada, no te digo nada.